¡Deténla! Conseguimos capturar los huevos, Alteza. ¡Hasta el último! ¡Excelente! A lo mejor hasta sirves de verdad para algo. Venga, ve a vigilar los túneles. Detén a todo aquel que veas. ¿Y los huevos? Los agujeros acababan al otro lado del reino de los dragones. Encontramos los huevos, pero pesaban mucho para llevarlos. ¿Al otro lado del reino? El mundo olvidado. Spyro, tienes que ir. Solo tú cabes por los agujeros. ¡Sí, venga, vamos! Busca los huevos y tráelos, Spyro. Dependemos de ti. ¡Dalo por hecho! Spyro, puedes mover la cámara hacia los lados. Para centrarla detrás de ti, pulsa Centrar cámara. Para mirar a tu alrededor, mantén pulsado Acción. Así que tú eres el encargado de recuperar los huevos, ¿eh? ¡Qué patético! Mira, dragón, si sabes lo que te conviene, date media vuelta y regresa al agujero por el que has entrado. Ahora los huevos nos pertenecen y encima los he escondido en lugares que no encontrarías jamás. Además, aunque encontraras alguno, nuestro ejército te atraparía y los recuperaría enseguida. ¿Te ha quedado claro? Si vuelvo a verte por aquí, me voy a enfadar mucho. Y te aseguro que no te va a gustar nada de nada. ¡Spyro! ¡Qué alegría tenerte por aquí!
¡Jo! No te veía desde que derrotamos a Ripto en Avalar. Bueno, mi negocio se ha ido a pique desde que te fuiste. Por eso vine aquí a hacer un buen trato con la hechicera local. Es una mujer encantadora, la verdad, y parece que le gustan mucho los dragones. La hechicera me ha pedido que cuide a la canguro Sheila. Supongo que, si tuvieras un poco más de dinero, estaría dispuesta a dejarla escapar. Así podrías quedártela como mascota. ¡Oye, Spyro! Acabo de encontrar uno de esos portales que conducen a otros mundos. Pero tendrás que planear para llegar a él. Pulsa saltar y pulsa saltar de nuevo cuando estés en el aire para planear. ¡Sígueme! He visto algo brillante en esa cueva de ahí. Vamos a ver qué es. Puedes llegar hasta allí flotando. Para ello, pulsa acción al final del planeo. ¡Oh! ¡Casi se me olvida! ¡He encontrado este huevo! Este es un poder supervuelo, Spyro. Cada vez que camines sobre un poder como este, podrás volar durante unos segundos. Está configurada en modo pasivo. En este modo tendrás que controlarla manualmente. Si quieres, puedo cambiar la cámara al modo activo. En este modo, la cámara se ajusta automáticamente en función de tus movimientos. ¿Entendido? Así se queda.
Llego tarde a una cena en el albergue Tiki y encima el portal de mi casa ha dejado de funcionar. Aunque a lo mejor se reactiva si eclosiona algún dragón más. Veo un huevo en el fondo del lago. Iría a buscarlo, pero no quiero mojarme el pelaje. Tal vez podrías ir tú. Bucea pulsando embestir cuando estés en la superficie. Y también puedes embestir bajo el agua manteniendo presionado embestir. Si encuentras más huevos de dragón, creo que el portal volverá a funcionar. Me pagan una fortuna por mantener a la canguro Sheila encerrada. Este molesto animal debe haberle causado muchos problemas a la pobre hechicera. Aunque supongo que podría dejarla escapar accidentalmente por, digamos, un módico precio. ¡Ay, Spyro! Me encanta lo ingenuo que eres. Tu naturaleza bondadosa podría ser tu perdición algún día, aunque de momento está haciéndome rico. Oye, espero que aprecies el favor que te hago al dejarte salir. Gracias, colega. Sin rencor, ¿vale? ¡Eso! En realidad, solo estoy haciendo mi trabajo. ¡Ya! Eres uno de esos dragones, ¿no? Sí,
Soy Spyro. Jamás pensé que vería a uno. Ya sabes, los dragones gobernabais en este mundo. Y de repente os fuisteis. ¡Puf! ¿Aquí había dragones? No lo sabías. Dicen que fue hace más de 1000 años, creo. ¿Y se fueron sin más? ¡Sí! Y lo más extraño es que cuando se marcharon, la magia también desapareció del mundo. Dicen que antes había magia hasta debajo de las piedras. Barcos voladores, bosques cantores, piedras de los deseos... Pero cuando desaparecieron, todo se perdió. ¿Por eso algunos portales no funcionan? Sí, empiezan a desaparecer, uno por uno. Bueno, tengo que volver a casa a comprobar los daños. Ven a visitarme cuando quieras.